Bueno, tenemos información que surge a esta hora de la tarde. Hablamos específicamente de otro motociclista que es arrollado. Acá tenemos ya detalles por parte de bomberos municipales quienes atendieron la emergencia. Esto es en la avenida Petapa y la quinta calle de la zona 12 de la ciudad. Estabilizan a la persona que conducía el vehículo de dos ruedas, que tuvo un accidente de tránsito cuando se conducía a bordo de su motocicleta. Hay que tener mucha precaución en este sector, ya que están trabajando los socorristas para poder de esa manera estabilizar a la persona y ver si amerita o no ser trasladado hacia un centro asistencial. Siguen encabezando los motociclistas la lista de accidentes de tránsito bastante aparatosos.